Lo que te quería comentar, hablemos así, aunque sea un ratito, hablemos de... <laughs> de nuestro top películas personales, porque es una cosa que hace tiempo que quiero hacer eh, y que he preguntado a mucha gente eh, si te monetizan el vídeo cuando pones el comentario junto a, digamos, al tráiler de la película. Bueno, no lo sé, la verdad es que les he preguntado a más de uno, me han dicho que no, que tienes que hacer un disclaimer, que no sé qué, que no sé cuántos, no tengo ni idea, pero a ver. No, también, no, también, ta también decir una cosa eh, el vídeo o el vídeo con más visitas más likes y toda la historia que he tenido en sus primeros tres días las ganancias de los youtubers es absolutamente mísero o sea mísero hasta un nivel y nunca he querido abrir al final el Patreon y toda la historia pero lo voy a hacer porque tío es que es imposible aguantar esto sin, sin esto porque y más ahora, tienes un ¿no? vídeo con 50.000 visitos y, y, y te has ganado un euro tío y dices es, 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 que, que, pero, que virre es esto tío es que yo creo que YouTube tendría que, cu que cuidar mejor y ya lo hago extensible para que lo sepan tendría a que cuidar YouTubers. mejor a los creadores de contenido tendría que cuidarlos mejor sobre todo los que hacemos un contenido de interés o al menos para la gente los comentarios que nos pone. Porque también sí, es, acuerdo, que sí. ves, es que ves mucha porquería, tío. Es que ves gente que, que eso no es crear, tío. Eso es. Es. Es, uh, es que ese problema, es absurdo, el problema. El problema es que hay, hay youtubers muy famosos que hacen cualquier chorrada. Y ahí tienen millones de visitas. Entonces dice Youtuber, vamos a ver, a este tío le voy a dar por ese vídeo. No sé, 500 euros. Y ya, pues oh, ya yeah, está. Y pues el, a y, partir de ahí. Y, y, y además te digo una cosa, cuando somos creadores de contenido, y lo, lo hago extensible por si alguno me está viendo, no sé si Panzer Argentino o algunos pues, que conozco más o Iago Rodríguez, Mr. X o compañía que está ahora con el canal este nuevo de cosas militares macho tío, es que no hay ninguno que te lo pueda monetizar a la primera, a no ser que sea un vídeo como este, por ejemplo, que ellos ya, supongo que el sí, algoritmo busca y ve que es un vídeo entre colegas o algo no ve que haya vídeo, digamos, que pueda estar sujeto a copyright, pero macho tío, es que ya no por vídeo, no pongo vídeo en ningún sitio porque es que, poner vídeo, hoy en día que lo hace Der Jürgen también, que yo no sé si, si lo tiene controlado o no, pero, pero es que poner vídeo que no es tuyo a día de hoy en Youtube, es un cierre canales tío Creo que es un puedes cierre, ponerlo Unos segundos, creo. Y alguna canción, unos segundos. Pero tienes que controlar mucho el tiempo que pone, porque es que si no, ya te, te pilla el. Eh, Pero de todas formas. Eh, no a, mí por, porque... a mí por 10 segundos me han quitado vídeos. Claro. 10 segundos, es diez. ¿eh? Es, es menos, es menos. menos y no como es. tú decías, ahora a lo mejor te lo permite y dentro de unos años. No, no, no. no a, a mí me ha saltado en 4 años. Es ya sea, ves, es que no. A mí no te en 4 años pena. me ha saltado y además en este canal. Me ha saltado no un warning, pues es una cosa que a veces pues yo también es lo de la mano negra, que siempre, siempre he, he dicho yo, porque hay cosas que no se sabe por qué pasan, pero porque a Yago hace poco también le ha pasado un, un tema de estos. Eh, le han puesto un, un warning en, en un vídeo que él dice, yo no lo he visto, pero, pero él dice que no había nada, y otra gente que ha visto el vídeo, que, que tenemos cierto contacto, me ha dicho que no había nada que está sujeto a, a que YouTube lo retire. O sea, no claro. es que te pongan es que lo retiren o sea que no puede verlo nadie no entiendo tío no sé, un vídeo no sé. sobre Eso... Blackhawk derribado tío de Somalia es una cosa claro. a no ser que saliera algún somali muerto alguna historia o alguna escena algo claro, algo no se entiende pero, pero como a mí también me ha pasado por el tema de la camiseta y toda la historia ya ves, Ay, tú, ya, un, ya. una camiseta de, de la, la standard de las de los hiler que tú lleves un emblema de una unidad de guerra es igual que sea de la Berma que de, 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 de las waffen ss qué más da coño por eso, denuncian... ya, por eso ya soy yo nazi, o soy pro nazi, o neonazi, o toda la historia. Me cago en la leche, ah. es que no lo entiendo. Pero bueno, vamos sí. al, al top películas. Eh, Primero las tuyas o las mías. Tú, tú. El <laughs> tú que. Bueno, las mías. Eres son, el mayo. Las mías son muy particulares, ¿eh? Las tuyas huelen a. a huelen a, a, naftalina, solera, a, 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 solera, a naftalina. A naftalina. A naftalina. Creo bueno, que las tenías ahí en, en un baúl, las has abierto y salió una polilla. Hay que decir que, claro, no es lo mismo que tengas 30 años, que tengas 40, que tengas 50, que tengas 60. Mi canal, por ejemplo, lo ve en una mayoría importante, porque yo creo que estaba por encima del 40%, gente de que era 45 o 55 años, creo que era así, en la franja, digamos, de edad. Y a ver, ¿mi top, mi top películas, a ver, yo la número uno, que supongo que será la de prácticamente todo el mundo. Hablamos de Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Después te, te diré más lista de películas bélicas. Ahí, pero... ahí te he visto fino, ¿eh? Ya verás. Ya sí, verás. ¿no? Sí, sí. Salvar al soldado Ryan, yo la pondría de la primera, porque yo a ver eh, veo el desembarco y se me pone los pelos de punta. O sea, no es justo, ¿eh? No es justo, porque tú estás siendo políticamente correcto aquí. O sea, no, pero es que es la verdad. No estás siendo político, es te es está es llevando a, a, a todos los comentarios a tu favor, porque esa película le gusta mm. a todo el mundo. Yo ya, bueno, ya ha ganado. Le puede gustar o no le puede gustar, pero 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 es que Salvar al soldado sí. Ryan es, un, es una pasada, es que las escenas es, sabes, que, es lo mejor que se ha hecho. Está indiscutible. Tú sabes lo que me pasa ahora con Salvar al soldado Ryan, que como he. Eh, aprendí un poco de, de blindados y tal cuando veo la escena final eh, le saco muchos fallos sabes entonces la veo de di diferente manera pero aún así me parece un, que está muy bien muy el bien, que el que tenga llevando el que tenga, el que tenga ¿eh? luego, luego veo al tiger veo con la suspensión o sea veo suspensión de un t34 veo bueno, la, eh, pero... lo del entonces veo, veo detalles que digo yo... O sea, Pero mira, yo prefiero una película que se vea la escena del tigre con una base de un T-34 que no veamos una película como Fury, que es un tigre sí. original ¿Me entiendes? Sí, sí, y sí, y sí, en sí. una mierda de película. O sea, es que al final... te ¿Quién puede poner a Fury? Que he visto páginas, he visto páginas en buscando información que ponían a Fury, tío. Es que es, es, que es para coger... En lista. A, atarse a, a, atarse la, a las manos, a la espalda y tirarse de un balcón para abajo. Porque no, dices... no, no puede ser eso, no puede ser. No, no, te lo digo yo. Búscalo bueno, sí, en si Google, entras, busca eh... top, top 10 o top 50 películas de guerra. Madre mía de mi vida, tío. Yo y encima que... y encima no aparece mi número 2 en ninguna. Es que es curioso, ver, eh. ¿dónde? Mi número 2, a ver, yo no lo digo por importancia o por relevancia histórica o por nada. Digo mi número 2 porque le tengo mucho cariño a esta película. Es una película que además, te lo voy a decir, en Hispanoamérica que poníais para América, Latinoamérica, América del Sur, eh, se dijo, eh, se tituló, lo titularon, donde las águilas se atreven? Oye. ¿Vale? Mola, que no, eh, tiene que mola. Ver, no tiene nada que ver con la versión española que es El desafío de las Águilas. O la versión en inglés que es Where the Eagles Are. Bueno, que es una pero... película del 68 de Brian G. Hatton y que protagonizan Richard Barton y. Clinisboot, el que no la he visto, esa película, que vaya buena. corriendo a verla porque a mí es es que me encanta. Es una película bélica de aventuras, ¿no? Sí. Creo que esa película va de la mano con la de Cañones de Navarone, ¿no puede ser? Bueno, pero es yo no por el, tema, el corte, por el tema, por la es Distinto. Sí, puede ser. Cañones de Navarone no sé si me lo ha apuntado, creo que no, pero es distinto. Cañones de Navarone es una gran película también. Tiene también buenos protagonistas, pero claro, tío, yo Clint Eastwood Richard Barton, que siempre me ha gustado, además de Richard Barton también había estado en ya te lo diré, en la de la batalla de Inglaterra. En sí. la película, la Batalla de Inglaterra, que es otro peliculón, que no he puesto, pero no sé por qué, pero me ha venido ahora, la batalla de Inglaterra. Es otro es que peliculón. Es, es otro complicado otro peliculón. Y además de... los, los, de... los meses Smith eh, 109 son españoles, los que sí. simulan, ¿no? <laughs> ¿Cómo se llamaba? Eh, los... eh, bueno, ahora no me acordaré, pero son los que están en el Museo del Aire. Bueno, sí. nos lo dirá algún algún comentario eh, de alguien que lo haya visto, ¿no? El qué? Ícano, ¿cómo era? Bueno, eran los españoles. Que eran Tenía un nombre dos. así, Albatro, no, no. Albatro. Bueno, es igual, dejémoslo. Bueno, bueno. Eh, mi segundo es Where the Eagles Dare de Brian G. Hatton, del 68. La tercera, indiscutible, que la podría poner segunda, ¿eh? Yo lo he puesto segundo porque esto, indiscutible. Esta también es la que pondría a todo el mundo en un top 5. Dasboot. Das Boot. das Boot. no sé cuántas veces lo he visto, pero es que al igual que te digo que el desafío de las águilas tiene una, una música brutal, también la tiene Das Boot. Hombre, ¿entiendes? Yo, yo escucho esa banda sonora en mi, en mi MP3 cuando voy por ahí por la calle, ¿sabes? Y, y algunos irán escuchando reggaetón. Yo voy escuchando la banda sonora de Das Boot. Es una maravilla. Es una verdadera pasada. Te tengo que buscar la de, de Where the Eagles Dark porque realmente es bestial. Y el inicio… Yo, yo la el... he visto. ¿La esa. has visto? La ah, de la... El inicio sí, sí, sí. que está sobrevolando las montañas del Junker 52. Es que es… es... Vaya, tío, sí, a mí… Sí. A mí mira, es que… Es que... <laughs> mira, aquí no, sí. mira, tío, mira, 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 mira. Tengo, tengo los pelos de punta, Los pelos lo de Leonardo Di Es que somos, somos unos putos frikis, eh. Te lo, ah, te lo digo tú, en serio. Somos tú. unos putos frikis. Va, venga, va. Eh, la cuarta. Un peliculón. Yo solo te digo que hay... Ojo. Ojo. Protagonistas. Sin Connery, Edward Fox, James Khan, Dick Bogarde, Michael Caine, Robert Redford, Anthony Hopkins y podría eh, seguir. Película dirigida además por Sir Richard Attenborough en 1977 que se llamaba Un puente. Lejano. lejano. Eh, Yaza, digamos las, la película, digamos, las memorias de la operación fracasada operación de Monty eh, Market Garden. Sí, y aplicado. que es un peliculón bestial. que se llamaba anzen ¿El puente? Que... Ancem ah, llamaba... Bueno, Argen, Argen Hola. es el. Argem no, es no, del no, pueblo. La... Sí, es eso el pueblo. Va. El puente de Argen Eso, eso, eso. Sí, sí, sí. Eso está, está pues muy bueno, bien. Bueno, estaba, bueno. estaba, estaba, estaba yo ahí, ¿eh? sí ha estado, estado. estado Y no estoy mirando a la web, pero estoy mirándote a la cara todo Bueno, el rato, yo, yo ¡Ah! también a ti, ¡Ah! espero Ay, también, que, que, que lo entiendan la, la gente, claro. Pues sí, sí, la verdad es que está muy bien, la peli está muy bien y el lugar sí, la vale la pena también. para hacer, digamos, cómo se dice, turismo de guerra está muy, muy, muy bien. Holanda y Bélgica son sitios muy buenos para hacer turismo, de la primera guerra mundial y de la segunda, eh. De los dos, de las dos temporadas, eh. Sobre todo, sí, sí, sí. yo me la he hecho entera la las ardenas. Ahora sí. <laughs> visto esa, esa podríamos hacerla un día tú y yo, tío. Irnos con, Ahí a las Ardenas. Irnos Yo he estado con... ya. He estado ya. Ah, ¿también ¿Has también estado? Sí, pero no he visto nada. O sea, he estado en. Me han enseñado los lo, lo tochos estos de hormigón. Pero has estado con... en Estabelot, por ejemplo, donde estado, paper en... dijo ya que hasta aquí llegamos. Estabelot. He estado cerca de Bélgica, en un pueblo que se llama Agen, que, que está en la frontera. Sí. Y me han enseñado la ristra esa de de bordillos de hormigón que impedían que pasaran los tanques. Pero es que en aquella época a mí me importaba un pito todo el tema. Ya. Me daba igual, o sea... Bueno, yo como desde los seis años he estado siempre pirado por estas cosas. Me gustaba un poco, entonces yo, yo fui allí y yo la verdad es que me daba igual. También te digo que si yo ahora, por ejemplo, fuera hombre, me gustaría visitar... Yo siempre que puedo voy a un museo, lo que sea y no solo militar, sino de todo, ¿no? Me, me, me gusta. Y sí, sería interesante, ya ves, de hacer una ruta por... También ha estado en Bélgica, ¿no? ¿Eh? Sí. Con el Tiger 2. Esa es buena también, ¿eh? Bueno, Bélgica era Francia, en el museo de. No, no, no. El que digo, yo está, el ah, que sí, digo yo está en Bélgica. Ah, sí, aquí. sí, sí. Y, y, y hay un Panther, en un, o había un Panther, que un Panther G, además, creo, que le habían robado hasta el freno de boca, que tengo claro. fotos haciéndome selfie con él. Pero a ver, otro sitio que he estado también, eh, que he puesto, o he dicho muchas veces que haré la historia, que la haré, que la haré y que he estado físicamente donde estuvo el kv2 es en raseinai raseinai que eso sí que además es un privilegio tú sabes estuve un par de días buscando sí, sí, mapas, eso, ¿eh? mapas alemanes de donde se había destruido y además aparqué el coche en el mismo sitio que era al, sí, sí. al, al lado de un, de un de una especie de, 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 de compuerta o algo que inundaba los campos que había pues Ajá. todavía está la compuerta de tío y aparqué el coche en el mismo hay... sitio que Se pusieran, pusieran ahí estaba, estaba un KV2, bien. ¿eh? estaría igual que pusieran. Sí, porque ahí además un KV2. es curioso porque la tumba de la tripulación del KV2 es curioso porque el dibujo es, el del, KV, de, es del del KV1, tío. Sí, y, sí, me no acuerdo esperas, que tío. estuvimos hablando de... Rigor eso, histórico era, a tope. Que yo era un poco escéptico, por eso mismo ya me, me corregiste tú al respecto. Que fue un KV2, sí, sí. Venga, vamos, continuamos. Eh, la quinta, yo creo que aquí también coincidiremos, que es Stalingrado de Joseph Beismeyer. Que es otro peliculón dramático ay, ay, ay. de la vida de, de unos cuantos infantes. A mí me gusta mucho el inicio también cuando están en Italia, con el tema de la condecoración y cómo van vestidos. La... la verdad es que es, un, es una película eh, también desde el punto de vista, digamos, antimilitarista, como, como lo puede ser también, eh, ya te lo diré, esta de la película de la Primera Guerra Mundial, ya te lo diré. Senderos bueno, de Gloria. Senderos ah, sí, de Gloria. Bueno, también 1917 que no la he visto, yo particularmente no, no la he visto, pero Senderos de Gloria, que es de Kubrick, pues también es una película, digamos, más de corte antimilitarista que no alge, sí, algo, sí, digamos, de para enseñarte algo. La siguiente, porque hasta aquí no nada más que decir, es La Cruz de Hierro, de Sam Peckinpah, del año 77, de James Coburn, que hace de Sargento Steina, eh, James Mason y Maximilian Schell, que es el famoso, digamos, Capitán, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? El capitán. No me acuerdo. No. no yo, yo tampoco, sí. yo tampoco me acuerdo ahora. No, ya, ya no lo dirá esta gente. Ya no lo dirá. Lo vi gente. hace un par de años esa película. Ahora mismo a, no recuerdo no Está muy bien, tío. Hay unas escenas. Sí está muy bien. Realmente. Sale entre 34 y auténtico y sí. está muy bien, está muy bien la película. Yo las escenas también de que capturan también armas soviéticas y ellos van con las eh, armas. Supongo que para la gente que hace simulación o hace milsim... Es una película realmente extraordinaria, tío. Las MG42, las MG34, sí, sí, sí. los Kar98, las MP40, las PPSH... Es que, es, es que todas las armas de un lado son iguales en el otro y los carros... Pues claro, los alemanes... No sé, no recuerdo que salieran carros alemanes, ¿verdad que no? No, no. no. Ahí están a la defensiva todo el tiempo y solo salen tanques rusos. Sí. Eh, no sé si te acuerdas uno de los personajes de esa película que tenían... Porque tenían muchos problemas... Vamos a hacer un poquito de spoiler aquí que tenían con los piojos un problema enorme, sí, 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 los piojos. Sí, 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 sí. Y decía uno que a él no, que no le picaban los piojos, ¿sabes por qué? ¿Te acuerdas? Pero no se lavaba. Porque, porque no se lavaba el tío. Bueno, pues era el tema de la o sea, mugre, ¿no? Eso lo ¿no? En no el tema, Sí, sí, eso era el tema de la mugre, ¿no? Que, digamos mugre, que eh. la grasa y combinado con toda, bueno, la grasa natural del cuerpo, combinado con el, bueno, pues con la tierra y toda la historia, ah, pues ah. te hacía impermeable, ¿no? Sí, 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 sí decía, es cierto. Estas son historias de... de, de de guerra tío de, de cosas que pasan en combate y que solo se aprenden ahí venga va la séptima y última porque tengo muchas pero pero bueno de la segunda guerra mundial también otra que seguramente no diría a nadie y cuyos protagonistas son Clint Eastwood, eh, Telly Savalas eh, como sargento mayor Big Joe que es The Kellys Heroes 1970 para Hatton los violentos de Kelly otro peliculón mmm, para mí porque fue de las primeras veces que vi un tigre aunque ya. no era un tigre realmente. No, ya, claro, ya, es pero está. Pero a ver, para lo que es y el año que es, está muy bien parido, tío. Esa es la que está muy bien. La que sal, también sale un chef time, me parece, ¿no? El tanque, y... bueno, que, que le dan por detrás al tigre, ¿no? Intentan de, de de atracar un banco, ¿no? Esa es muy buena. sí. Esa me, me acuerdo de verla de pequeño con mi padre. Y además de he descubierto con los años y, y, y con la sobre todo porque yo cuando estudié hice francés, eh, con los años pues, que para el trabajo he necesitado el inglés, pues eh, he empezado a ver, pues ya hace bastantes años, hace siete años o así, pues he empezado a ver siempre todo en original y me he dado cuenta que es una de las películas que, que siguen un poco, eh, ¿cómo te lo diré? Que la traducción no es buena comparada con la original. ¿Vale? Hay veces sí, la traducción es muy, muy parecida. Pero otra vez, tío, dices, es que la original es mucho más divertida. Sobre Suele todo las decir. escenas, digamos, de humor son muy buenas. El humor negro que tienen durante la película claro. está muy bien. Pero bueno, yo creo que mi top 7 que he hecho aquí en plan de esto, pues no sí. tiene nada que ver con la tuya. Después pues podría decir los que he apuntado, ¿eh? Platón, Blajo Derribado, Patón, Tora, 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 grandes películas. El cazador, me encanta, de Robert Chimino. Apocalipsis en no uno, no, la rojo, la uno rojo, división de choque, de Segunda Guerra Mundial, de Samuel Le Fuller. Gallipoli, que no la he visto, te lo digo en serio. Hoy la he visto en, en todas las listas no, y no la, no la he visto. Gallipoli, no, no que es de Peter well del 81 y que sale... Eh, eh, ahora me sale, me cago en la leche. Autor australiano este que ha salido en... 50.000 sitios, bueno, es igual, dejémoslo estar. Y ah, la sí. chaqueta metálica, corazones de hierro, la delgada de línea roja, que es una película que he tenido que verla tres o cuatro veces para que me gustara o <laughs> le diera las partes buenas. Enemigo a las puertas, cartas desde Hiroshima sobre todo la parte, digamos, japonesa, con diferencia, eh, la, la, la no top to, to 100, ¿no? O, o no, top 100 dí? tampoco, no, no, ya está, ya está. Mira, 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 no, mira, mira, nada, mira, 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 mira. Te voy a decir una peli, porque después quedaba eh, esos senderos de gloria que ya te lo he comentado, y la última que he dejado para comentarte a ti y comentar a todo el personal, es una que no he visto tampoco y que voy a ponerme a buscarla hoy mismo no, pero mañana, que se llama Líbano. Líbano de Samuel Maoz de 2009. Ganadora de León de Oro en el Festival de Venecia, que es una película israelí que cuenta los horrores de la guerra del Líbano del 82 desde el interior de un carro de combate. ¿Cómo te has quedado? Ah. Yo le he leído esto y no, he dicho. No. Para el caballo. Para el Me he acordado de La Bestia, ¿no? Se llama La bueno, Bestia. La, la, está muy bien también. ¿Lo han hecho hace poco o lo he visto ya hace buena, poco? Buena, buena. Y otra que comentaste una vez, El Capitán. Ah, bueno, el Capitán esta la he visto también hace muy poquito. la, tengo la, vi, la vi porque tú me lo dijiste y me quedé. Me quedé gratamente. Es que y hay, sí, hay, 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 hay muchas no. últimamente que, que han hecho últimamente así destacables. Ah, destacable. Hombre, a ver, la, es que... la lista de también es líder de Venezuela película, pero no es una sí, película sí, sí. de guerra. No es una película de guerra. Pero me gusta. Porque hay determinados detalles que he podido investigar, por ejemplo, de donde Amon Goth se ve que en la película disparaba al campo, no podía hacerlo como es la película porque estaba en otro sitio. La casa daba vale. a la cantera, no daba vale. donde estaban los barracones. Pero sí que está muy pasa? bien y además yo creo que es uno de los mejores trabajos de una peli militar, el trabajo del protagonista, del que hace de, de Amon Goth. Es realmente uh -huh. bestial. Tengo una foto que he utilizado últimamente para ponerlo en este de los campos alemanes, que es uh -huh. increíble, tío. Es increíble. Sí, sí, sí. Eh, bueno, esa hay pelea Hay, que verla, hay sí. muchas, hay muchas, hay muchas. La más bueno, reciente, ¿eh? trufa, la de 1917. Es que esa, no la he visto, no la he visto esta. Yo personalmente a mí no me. ¿Verdad? Me gustó, pero que tampoco. Me pareció lo de siempre, ¿no? Que los ingleses eran Iron y los alemanes eran. Muy, ma muy malas personas. Pero está bien, está bien. Me extraña sí. que no hayan hecho ninguna sobre carros de la Primera Guerra Mundial, tío. Estaría bien una película de una lucha así, ¿no? La primera es que los británicos emplearon los pero, carros y... No sé. Pero si no hacen ni de la segunda, Sergi. ¿Cómo van a hacer de la primera? Y de la segunda hay mil, mil materiales para hacer y no hacen. Hacen... Bueno, los rusos están haciendo sea. bastante cosas también. Eh. Sí, los rusos sí, pero... Lo que pasa sabes, que, claro, eh, es que también... No sé. hay los rusos... Eh, ¿Cómo es el, el, el acero? Stalin ¿Stalinium? Sí, es, cierto, es, cierto, es, cierto, fin. es cierto, es cierto. Bueno, va, ¿qué? ¿Empiezas con tu lista o qué? ¿O Venga, yo... No, te haciendo yo, ¿eh? yo, no que te estoy, te estoy dejando ahí que des tu top 5, que en teoría iban a ser 5. Oh, no, me, me he puesto 7, porque es que claro, arriba, ahí, pero no, pero, pero, pero es que además, pero que quito. Es que claro, que quito. Es que es muy difícil. Que quito. Yo, mira, que yo, que habían, que quito. yo voy a ser más comedido. Eh, mira, mi top 1. Ahí sí coincidimos, pero en diferente plaza. El top 1 es Talingrado, de ¿Sí? Joseph Blismay. ¿Más que la de Soldado Raya? Sí. A mí Soldado Raya ni siquiera, ni siquiera la incluyo en mi top 5. ¿No? O sea, ¿cómo te queda? Bueno, Porque... que Porque eres, eres un nazi o un pro alemán, ¿no? No, no, espera que mi lista no ha acabado, ¿eh? La primera. <laughs> El monito del WhatsApp. Voy a seguir con la siguiente porque, porque lo que has dicho. Venga, la primera está, linkado, está linkado. La siguiente, La Delgada Línea Roja. Ah, película mira. americana. Me costó, me costó, eh, que entrara. Me costó tratar del eh. bando americano. Claro. Que, ¿Sabes que meterle... lo que pasa? Aquí hay un gran actor que se llama Jim Caviesel, que a mí me encanta ese actor. Y, y también hay un elenco de actores impresionante. Mm, mira que se ocurre que me he tirado el de esto por encima, tío. a hacer el tonto. Ah, que te a... Me he tirado, me he tirado el. Eh, quedaba muy poco. Monster Cero sí. y me lo he tirado. Y te el... se echado encima. ¿no? Sí, sí, me lo vale, tiro, eh, me si, he tirado por encima. Sí, si solo estamos en directo. Lo, lo sí, sí, la sí. Gente. No pasa nada, sí. Eh, no pasa. Sí, lo, lo, lo youtuber es de me la cagamos, venga. Lo que te decía, que, que no es. Eh, a primera hora tú ves esa película y dices, vale, que acabo de ver? No hay nada de acción, o sea, hay muy poco. Es más que nada las reflexiones, porque es una película que, que, que parece pura poesía, ¿no? Hay plasma. Como tú decías antes, el absurdo de la guerra, porque muchas veces las películas son eso, eh, para hacernos pensar de todo lo contrario, son películas para, para hacerte entender de que la guerra es un sinsentido. Entonces, de forma elegante y envolvente, pues te va mostrando eso con frases eh, que, te, que te afectan, ¿no? Entonces, requiere tiempo, como tú dices, digerirla. El mensaje que transmite, no a primera vez que la ves, no te queda, pues yo me quedé igual cuando la vi, no me gustó. Pero luego cuando la volví a ver y las frases las entendí, entonces ya me gustó más. Por eso le doy el top 2, porque la verdad es que tiene un trasfondo esa película que es muy humano. Y, y, la, y Stalingrado igual, como tú comentaste antes, esa, la buena, no la nueva que han hecho, que es, que es una porquería. Esa da que pensar. No hay ni buenos ni malos en Stalingrado, igual que en la delgada línea roja. Se trata de un conflicto de seres humanos que se matan salvajemente unos a otros y realmente di dicen por qué. En fin. Lo que es un sinsentido, ¿sabes qué es? Que quieras ver una película bélica y te encuentres que en la mayoría de plataformas, como mucho, te puedes encontrar un Drunkerque y poco más de la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Porque bueno. es que ni Salvar a los Soldados Ryan no está ni en Netflix ni en HBO. Ni en Movistar Está en, en Amazon, en Amazon Prime. Hostia, joder, el único que no tengo Leches, me cago en la sí, hostia. Hombre, ¿Te, lo, te lo, más, todo el mundo, se lo tiene todo el mundo? ¿El bueno, Amazon Prime lo tiene todo el mundo? ¿Desde cuándo? Sí, claro. Si compras en Amazon, Tienes el Amazon Prime y te puedes descargar la plataforma. ¿Pero gratis? Si eres claro. claro. ¿No pagas un duro? Nada. Ya has pagado el, la, la, la mensualidad, iba a decir, la cuota anual. Tú pagas la cuota anual de Amazon y te entra el Amazon Prime. Es más, te entra el Amazon Music que es algo así como el, Sp el Spotify bueno estamos haciendo aquí pero a mí me mandan de esto de periodo de prueba historia y castañas bueno vamos a hablar aquí yo soy un, pero, un completo idiota Total, de que, que, no, que la quiera ver que ya sabe una tú dijiste antes hermanos de sangre no yo te voy a decir una muy parecida que pero es sí, hermanos de sangre pero es, en, serie, serie, ¿eh? en alemán cómo te queda un ah. ser unter un vater. estos son hijos o de... nuestros nuestras madres nuestros padres Título no. original, pero en español, hijos del, tercer Eso, Reich". hijos del tercer Reich. Como hablamos antes, se le suele cambiar el título al, a la película, depende de, 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 del lenguaje, ¿no? Para que lo entienda la gente. Entonces aquí, igual, no hay héroes, no es así como en, vano, en Manos de Sangre, que aquí no hay héroes, son una simple visión realista de lo que vivieron, vivirían millones de alemanes durante la guerra, no hay visión pra, patriótica. Eh, son objetivos entonces esta, esta es una serie creo que son tres capítulos y está muy interesante en alemania tuvo mucho éxito ¿eh? Eh, top 4 para que vea que no, que no es solo alemán de eternal zero aquí este título en inglés porque no está en español eh, el, el cero eterno eh, nos habla acerca de los de los kamikaze los japoneses y este es un tema que, que voy a aprovechar que estoy hablando contigo porque muchas veces se, se habla de kamikaze, pero en realidad es un término peyorativo que utilizó el, los americanos, porque se llamaban en realidad unidad especial chimpu. Y no sé por qué se le llaman kamikaze. Otra cosa, se le habla pilotos suicidas, pero en realidad ellos atacaban objetivos militares. Así que, mmm, bueno, otra cosa, tú miras el ratio por cada. Piloto de la Unidad <laughs> Especial SIM Morían cinco soldados enemigos. Eso es un suicidio. Hay bajas más grandes. Por ejemplo, el desembarco de Dieppe. Antes del desembarco de Normandía hubo un desembarco. El desembarco de Dieppe. Si miras el ratio, te quedas flipando. Sobre todo. Te quedas flipando. O sea, por cada alemán murieron como 8 o 9 canadienses. Entonces ellos fueron también suicidas. Llamamos a esos canadienses kamikazes. Entonces, bueno... Es una película que trata desde el punto de vista totalmente japonés. Y, y lo mismo, es. ¿Es japonesa la película? Es japonesa, hay que verla con subtítulos. Sí. Cuesta encontrarla, ¿eh? a mí me cuesta encontrarla, pero te digo una cosa: cuando la vi, aluciné. Porque se ven. Están muy bien recreadas las escenas de. Atacan portaaviones y se ven. Vamos, se ven un cero. Lo, los cazas cero se ven estupendamente. Los Ahora, actores son buenísimos. Tendrás que mandarme por WhatsApp el, el título de la película que también la buscaré. Vale, vale, eso. Ponerla en la de, descripción porque la gente lo va a preguntar y al final, mira... Eternal Seawo, luego te lo envío. Además, la banda sonora es buenísima, es buenísima. Yo, yo esa película no sé por qué no se da a conocer porque la peli es muy buena, en serio. Y bueno, la quinta, para que veas. Cartas de Teiwo Jima, también desde el bando japonés. Una película que se habla en japonés, subtitulado, como a mí me gusta, porque como tú dices, eh, cuando traduces se pierde, ¿no? Pierde... Esencia. Sí, y además que la traducción a veces no es buena y pierdes cosas. Entonces, esta no hace falta, ya está. En japonés, traducía. Y lo mismo, es como un, un díptico, ¿no? Junto a Banderas de Nuestros Padres. Son dos películas que van de la mano, que hizo Clint Eastwood. Pero, sin embargo, Carta de Irigoyama, desde mi punto de vista, es muchísimo mejor que Bandera de Nuestros Padres. Sí, sí, sí. sí. Básicamente porque no es una am americanada ni nada, sino. Habla de igual, un una, unos personajes personaje que lo pasa. Bueno, fatal. Clint, en... Clint como director no es muy muy dado a según qué cosas. Igual que a lo mejor el Francotirador sí que te sale la escena final todo el rollo, pero la escena final es una escena pues que leches, pues yo que sé, si lo ve unir aquí o lo ve alguien de ahí, pues a lo mejor le puede ofender. A cuál te refieres? Lo puedo entender. Francotirador, el Franco ah, ah, de sniper Ah, porque la de, la de Clint también hizo de Sniper. Claro, sí sí, 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 sí. Fue el director de la película, además. Sí, bueno, bueno. Eh, no sé, y... Hay muchas, hay muchas. Se me ha quedado fuera Das Boot, también, la he dejado fuera, pero está ahí, ahí. y... Soldado Ryan también me gusta, Hermanos de Sangre la tengo ahí, también. En fin, hay muchas películas, pero ya te digo, ese es mi... ¿Y The Pacific, qué? The Pacific me la vi, me gustó. Sí, también. Está, está muy bien. Hay muchas. Trufa, no podemos hacer un top 5 de los... Que es difícil, yo, yo me quedo con las que aprendo algo. Más que el tu tu, tu, tu disparos y explosiones. Hostia, tío, a mí yo, ya... Mira, yo la he nombrado ahora, hace mucho tiempo que no la veo, y yo creo que voy a volverla a buscar en, en lo que la tengo en DVD. Es que hay, hay, mira, hay películas de guerra de las que te he nombrado. Por ejemplo, la de la que te he dicho yo, de Richard Barton y el Clean Eastwood, que la he tenido en VHS, la he tenido en DVD y ahora la tengo en Blu-ray. La mayoría buena, de lo que son claro. pelis en, en VHS, como no tengo lector de VHS, pues las he tirado. O las tiré en su día, en el primer traslado que me hice. Esto es claro, igual uh, que lo que hablamos antes de lo de bajarte el libro en PDF. Perdona, si el libro es bueno y te están diciendo que el libro es bueno, merece la pena que te lo compres. Sí, 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 pues sí. igual pasa con las películas. Yo las películas las tengo ahí en DVD. Tengo también una que es U571, que Sorry. aunque es un poco... Pasa nada. No, no, Eso que son. Ya. Que estamos grabando que son a las 11 de la noche. Y sí, estoy, ya, sí, ya, hoy estoy ya, No he hecho ni siesta y con, y con el puñetero coronavirus que llevamos aquí. Yo llevo ya no sé cuántos días encerrado. Esto es, es, es tremendo, sí. tío. Es tremendo, tremendo. Bueno, perdona, ya. perdona, continuo, continúa. No, estaba diciendo que tengo aquí U U571 en DVD, que esa pues peli. Tras, que es un poco, esta, esta es guapísima también. Está guapísima, un poco de ficción. Está guapísima, pero guapísima. Está o sea, guapísima. La, la, la peli así, Wind Talkers. Eh... Tengo también enemigo a las puertas. O sea, el la, enemigo a la las puertas también está bien. Lo que pasa que, bueno, también ha habido, pues bueno, sí. eh, no hubo nunca el duelo, digamos, este de este francotiradores. Sí, pero, pero... tú un, un domingo por la tarde, por ejemplo, sí, dices, sí, sí. hoy no tengo nada que y hacer tanto. ¿qué voy a ver? Tú vas a lo seguro, tú te ves un enemigo a las puertas, o un Sorbazola sí. o Ryan. Sí. sí, sí, tanto. Y ya está, para filosofía y, y el Zen, de películas tipo La Delgada Línea Roja, ya habrá tiempo. Pero con, para esto son películas que, que están muy bien. Ya te digo que es difícil hacer un top, pero en general el top, ¿qué te digo yo? Por calidad, o sea, por lo que es enseñanza que puedo aprender, ese sería. Venga, va, di, di el, el top 5 así un poco de carrerilla con, las, con la número 1 de los de 4-5. Stalingrado, ¿eh? eh, sí. la antigua, la buena. Pondré, de, yo sé, lo pondré en un lado, pondré el, el logo de... La delgada por... línea roja, hijos del Tercer Reich, de Eternal Zero, cartas de, de Iwo Y metemos ahí Das Boot ahí. Como es un submarino, lo metemos ahí Boot entre medio. Por, 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 por debajo, ¿no? Tapándote a la cara. Calla <laughs> <laughs> que, que tú me has hecho un top 50, chaval. Y, bueno, y dices, vamos sí. a hacer un top cinco, Bueno, yo te, he hecho, yo te he hecho un top 7 al final, porque de haber de este top 7, a ver, salvar al a los Soldados Ryan lo dejaría seguro, When the Eagles Dar eh, también, o sea, el desafío de los águilas lo dejaría seguro, dashwood lo dejaría seguro, y entonces, claro, aquí tendría eh, ya dudas entre los violentos de Kelly... Eh, la Cruz de Hierro, Stalingrado, Puente Lejano. Yo creo que me quedaría con La Cruz de Hierro y con un Puente Lejano. Yo me gustó muy mucho. Bien. Me gustó mucho. Son películas bien, largas, mira. son películas históricas, muy bien recreadas y la verdad es que son pelis que, que las puedo tener ahí y que sé que una vez al año las voy a ver seguro. O sea, está muy bien porque son recomendaciones que damos que puede abarcar todo tipo de gustos. Sí, sí. Sobre, lado, ya tú. lo dicen, ¿cómo es eso? Sobre gustos, colores, ¿no? Sí, pues te pregunto. Las tuyas son a lo mejor un poquito más con solera, como, como hemos dicho. No, 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 solera. Las no. mías son un poquito más raras, así, nuevas, que a lo mejor no se conoce. Pues mira, hay una amplia gama de. ¿Has visto esto que tengo aquí atrás? Hombre, no, no voy a ver. Y, y en los laterales, porque no lo ves. Y ni en este lateral de aquí tampoco lo ves. Pero es que en el este de aquí tampoco no lo ves tampoco. Espérate, que voy a hacer una cosa que nunca, que nunca he hecho. Espero que no haya nada, a ver, en exclusiva, nada, raro, 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 nada raro para poder ver ni nada, pero. Aquí también hay bastante cosa, No sé exactamente sí, sí. de esto, pero, pero, pero vaya, es que como Venga, está que, puesto hasta el fondo, pues yo creo sé. Estoy viendo, ahí vas a, van a tener que pagarte royalty lo de la GeForce y todo eso, las cajas que he visto por ahí, haciéndole eh, propaganda. Bueno, gratis. la GeForce esta me costó, vaya, pero un ojo de la, de la cara. Ya, pues, ya, ya, sí, ya, Sí, es la, la 1070 Ti, que si me costó está, 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 600, está. 600 euros, o algo así, no broma, ¿eh? 600, Ahora está más baratilla, pero la verdad que es un pepino de gráficas, sí. Bueno, es un pepino de gráfica, pero al final hace falta para poder editar y si dices un poco de caña. Otra cosa que me gustaría decir es que también soy un. Hace tiempo que no juego, ¿eh? porque claro, ahora me paso el día escribiendo. Es que el problema de, de ser creador de contenido, que me paso el día escribiendo. Es, que o sea, es lo que pasa. Tengo tan... trabajo 10 horas al día y después llego aquí del trabajo, que llego, o sea. Mmm... Reventado. Reventado. <laughs> Y, y además y hago física. un trabajo que me gusta, lo que pasa que, claro, hago muchas horas y a lo mejor me gustaría hacer menos horas, pero cuando ya hago aquí, mi tiempo libre entre el día a día, fuera del coronavirus, eh, yo en una parte, yo qué sé, el 80% es escribir. Y si encuentro lo que tiempo pasa. al mediodía o a lo de esto, pues es escribir eh, ideas, llevo la carpeta, una libretita que mira la como agenda, está, ¿no? está hecha polvo, pero. A se bueno, si te ocurre o sea, algo y lo apuntas ahí rápidamente, claro. El caso es el poco tiempo libre que tenemos, pues yo a veces igual te digo, yo escribo muy poco, o sea, yo ya debería de haber escrito ya un libro porque tengo las ideas y tal, pero es que a veces no tengo ganas, estoy cansado porque entre las cosas, ¿no? Que llevamos para adelante, da sí, 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 no sí. tiempo. Y es que si, uno no puede vivir de esto, o sea, no vivimos de esto, es nuestro hobby, por así decirlo, ¿no? Entre otro, otros muchos otros, ¿no? Que tenemos. Trama, acabo de encontrar. Bueno, claro, acabo de abrir que no lo hago nunca, porque no, 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 no. Ideas sobre. No, ten cuidado que te sobre... crecen los enanos, que te o sea, copian el sé, contenido, tío. ten cuidado. T64 vs T72, la eterna polémica. Hombre, pues ya ves. Trenes nucleares soviéticos. Ese lo has hecho. Ese lo has hecho, que lo he visto. El de trenes nucleares, no, trenes, no, no lo he hecho el de trenes nucleares. No, pues algo me suena. Eh, a eh, eh, cañones nucleares. Eso, eso. Sí, Proyecto sí, eso. Horizon. Este sí que lo he hecho. Eh, armas desclasificadas de la guerra lunar, este sí que lo he hecho. Mm, Ramses II, el tanque Ramses II también lo he hecho también. Pero... La batalla de usar también la ha he hecho también. Mm, la verdad es que hay Mira, muchas cosas que sí que he hecho, tío. No es broma, ¿eh? están, están apuntando aquí. ¿eh? Sí, 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 están Estoy viendo, aquí, tiene... ¿eh? Mira. Además en el web, mi webcam se ven muy bien. Se ve muy bien, tío. Pero bueno, para eso te apuntas las cosas. Y la gente que te va sugiriendo cosas, pues como aquí, en cuenta como aquí eh, mi amigo juan navarro garcía camino de jerusalén la primera parte que me gustaría traerlo dentro de poquito aquí por skype a mi amigo para que nos hablara de cosas sobre irán que mm, este eruditos sobre según qué historias pero y dentro de poco también volveré a tener aquí a mister x que me ha entrevistado hace muy poco para de political room y ya te ya te lo mandaré así un link para que lo veas Vale, muy bien, lo veremos. Y no sé. ¿Quieres añadir sí. alguna cosa más? Y, oh, Nada, vámonos oh, a, a cenar, ¿no? Porque sí, son, son, las parientas tienen que estar de garra, como los son, gatos son, cuando ven un perro. Bueno, no se ve, no se ah, ve, ¿verdad? pero son las 11, ¿eh? Sí, eh, también 11, tengo el reloj aquí, ¿sabes? Que tengo yo uno aquí también. Son las 11, tío. <laughs> bueno, bueno, ya, por despedirme. Pues, de eh, Agradece este ratito que hemos echado aquí de charla. Y si alguien se ha molestado por algo que hemos dicho, pido disculpas y. Y bueno, espero que. Bueno, haya yo lo que he dicho, agradable. lo que pienso. sí, sí. Perdona, que te he interrumpido, que te he interrumpido, nada. que digo lo que hemos nada, dicho es porque y... lo pensábamos y porque nos lo decimos cuando estamos juntos. Es que al final, es. a ver. O sea... Pensad que esto es una charla entre amigos, como, sí. como si estuviéramos hablando con ustedes, y bueno, y, sí. y que intentase, intentéis disfrutar de ello, porque ahora mismo, como estamos ¿no? un poco recluidos y tal, pues añadí un poco de entretenimiento y, y nada, que espero que os haya gustado. Y muchas gracias, trufa. Por, por estar aquí en esta, tu casa. A ver si repetimos y hablamos de otro tema, nos preparamos alguna historia que sea interesante para, para decirlo personal. Y... O cuando tenga un nuevo libro, o... quién sabe. Bueno, pero eso tardará todavía, ¿no? Porque dices sí, eso sí, que. Sí, sí. Eh, tú no eres sí, sí. de esos que paren los libros. No, yo no hago copia de tres. Tres, eh... tres por mes, ¿no? No, no, yo para escribir una página me puedo llevar perfectamente una semana. Una pues o dos si yo te digo, digo lo que me tiro yo, mira, el, el que he terminado hoy de grabar. Sobre el Teacher Jagger modelo B que lo he anunciado ¿Qué? 40, bombo y platillo 40 veces. Gustar, yo no gustar, sé, así. es que llevo dos semanas a escribirlo. Dos es que semanas. Cuesta, Un texto es que cuesta, de 4.000 palabras, tío, no llega. No yo no, llega, no entiendo cómo la eh. gente escribe libros tan rápido. O sea que mmm, algo, algo no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. Yo, el más largo que he escrito en mi vida eran 16.000 palabras, que sí que es lo que normalmente exigen los de Ejércitos, Revista Ejércitos. Textos de 16.000 palabras, sí, pero claro, tío, es lo que te puedes pegar para escribir un trabajo de 25 páginas o 26, que es lo que me Mira, ocupaba, es que y, y, la y, gente no tiene ni idea. O sea, no, es no que no tiene tienen ni idea. O sea, Yo escribo una cosa, idea. ¿no? Voy a, voy a poner un ejemplo práctico mío, ¿no? Yo escribo una frase de una novela, que estoy escribiendo una novela. Y esto, y pasó esto. Y le digo, esto pasó. Y tengo que buscar información de si pasó o no. Y, y bueno, me puedo llevar horas buscando información, porque ahora esa me lleva a otra, a otra, a otra. Y cuando yo tengo certificado, garant... una mínima garantía de que eso pasó, continúo. Eso lo mejor que es un párrafo. Así, bueno, pero es que hay gente que eso no lo hace, que coge un copia, pega, pum, pam, pum, le cambian dos pero, cosas pero, y para adelante. Pero Efra, esto, eso es como los vídeos. Mira, tú te puedes pagar. Una semana, dos semanas con tiempos muertos, que al total pues es tanto da, porque escribir, ya sabes tú, que es investigar, y antes de ponerte a escribir sobre algo, es un montón de horas investigando. Sí, sí, no sí. No partir de un libro y venga, voy a coger la página 2, copiada entera, la página 5, copiada entera, la página 7, cambio los tiempos verbales y nadie se dará cuenta. Hombre, me jodas. Me jodas. Ya. Siempre hay alguien que se da cuenta y te lo recuerda. Claro, por eso. Por eso lo mejor no... es siempre poner las fuentes. Sí. ¿No? Y también, bueno, la gente comenta, opina. Sí. Esto huele. Sí, 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 sí. sí. O, o bueno, esto es como la, sin razón, de decir que el Sherman es el mejor carro de la Segunda Guerra Mundial. Eso, el que entienda un poco, pues ya, ya me dirás. Es como si o... hay algún burro del de, de, de o... bando de que sea que me dice que el Panzer pues también es el mejor carro de la Segunda Guerra Mundial. Dices, muy bien, pues o o, muy o bien también chato. decir, por ejemplo, que hubiesen ganado los alemanes en la Segunda Guerra Mundial si hubiesen construido solo StuG 3. Eso que vale. lo ha dicho, tío, eso no lo he leído yo, tío. Bueno, yo, lo, yo no lo he leído, lo he escuchado. No jodas. Sí, bueno, sí, eso es. Era algún 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 personaje no, con, no. bajo los efectos no, 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 de algún no, no. alucinógeno o... Eso es alguien que, que hace contenido en YouTube que lo ve muchísima gente. ¿Qué? Y, y si la, sí, la gente se lo cree, o sea, la gente la y, gente eh, va, de, va detrás fuera, como. Fuera, fuera de línea y admiras quién es, tío, porque tengo de sí. verlo yo eso, tío, no me lo creo. Que, que si solo tuvieran estos tres hubieran ganado sí, la bueno, cara. hace un análisis, como ya te digo, como el acero. Este tiene 100 y este tiene 80 pues tampoco es tan malo, por lo mismo. Eh, vamos a calcular cuánto vale un Tiger 2, cuánto vale un Tiger 1, cuánto vale el Stub 3? Es más barato porque no han producido con el dinero que vale un Tiger 2, no sé cuántos miles de millones de stut 3. Vale, bueno, es que no me quiero meter en otro tema. No, es que no las metemos, tripulaciones es que nos gusta Las tripulaciones, ¿eh? madre mía, las tripulaciones madre que mía. salen debajo de las piedras o qué? ¿Qué se mete en el Stub 3 que es eh, autotripulado? Pues necesita una tripulación, ¿no? Es que yo eso no lo entiendo. O sea, tú no puedes decir, que... por ejemplo, <risa> mm... <risa> <Estás tremendo. risa> en fin, eh, cosas así, ¿sabes? Pero la gente va a saco ahí. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bien! De verdad, qué punto de vista más acertado del asunto que no se me había ocurrido a mí. Evidentemente que no se te había ocurrido porque es un disparate. Pero bueno, ahí está. Eso lo... ya te digo yo luego. Tú, tú sabes quién es de sobra. Pero bueno, no sí, vamos a hablar sí, no, ahora no, de ahora, eso. Ahora, ahora, ahora me cago en la leche. Estamos hablando de. Sale de y catalán y todo. Vamos ahora, a... ahora sí que me has, me, has, me, has, me has dejado intrigado, ¿eh? El día 30 de abril va a ser el aniversario, 75 aniversario de Carnispel. Y hemos hablado un poquito de Pelis. Y hemos estado aquí echando un rato magnífico. Pero, ¿No? Al final estoy despidiendo yo el vídeo en vez de tú, chaval. Venga, que es tuyo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque coño mío, si es que, ¿qué más da? Hemos si pasado que... un rato más Abre un, un canal, abre un canal de YouTube. Mira, yo tengo ahora un <laughs> coleguita mío, mi amigo Triana, que lo pondré en descripción, ha abierto un, un canal de YouTube. Si no lo has visto, te lo recomiendo, porque además es uno de esos que podemos decir eruditos. Y de esta gente que, 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 que no lo digo porque además, a ver, no es amigo mío. Lo he conocido es que... hace muy poco en el viaje de Dubai y, y de verdad, igual que me hubiera gustado conocer a, hace muy poco. A Will Pulido también, que son ambos redactores de Ejércitos también, pues son gente que saben un montón. Claro. A diferencia de yo, que a mí me gustan muchas cosas, de muchos de estos, son no. gente que son especialistas en cosas en concreto y que son mmm, Madre mía, tío, y no brutales. Sé. Son gente lo que, que tienen mucha memoria, tío, y mucho, un, muchas un tablas. Amigo, un amigo me dijo una vez, esto o lo tienes, o no lo tienes. Me lo dijiste tú. Sí, o sea, sí, sí. Eh, yo no me. Vi... Eh, yo tengo un canal de YouTube, pero ahí tengo cosas que no tienen nada que ver con esto. De me gusta la pesca submarina y algunas cosas. Pero, o sea, para hablar de esto, tú tienes que tener vastos conocimientos. Tú no puedes poner, hacer un vídeo chorra con cuatro dibujos y cuatro historias que se te han ocurrido. Hay pero... que saber bien de lo que estás hablando. Y tú, en este caso, pues lo, lo Pero, Efra, hacer. pero yo también que aprendo aparte, mucho a investigar. La salsilla que tú le das, tu forma de presentarlo, uh -huh. cómo eres, todo eso. Bueno, ya lo dicen que más vale caer en gracia que ser gracioso, ¿no? Sí, también. <laughs> y además es que, que yo que no me traga cuenta de esto, ¿eh? Yo mucho trabajo. Edita sí. vídeos y todo, ¿eh? Yo tengo yo el te, canal de... te, te juro que he estado en un par de veces planteándomelo, ¿eh? ¿no? Planteándomelo dejarlo, ¿eh? Porque en algunos vídeos que editando, tío, que, que dices, tío, yo, yo no puedo La gente no tiene ni, pero, ni puñetera idea. Y yo mira que no me mato como otra gente, pues a lo mejor tiene más medios o algo. Pero, sí, pero que lo es bonito, que la gente quizá. no tiene ni idea lo que es estar cinco horas Están. sentadas en esta silla como estoy ahora y llegar a las 7 aquí y sentarse del trabajo. No, el trabajo no, porque era un día que... que no, a las siete no llegó nunca al trabajo, qué coño a las 7. Un día que me puse, no sé si era un sábado o un domingo, y pegarte desde las 7 sentado hasta la una de la mañana. Y, después, y levantarte mareado, mareado, después, perdido, y, se, y darte cuenta que te faltan cosas, tío. Después mmm, critican a la ligera, o ligeramente, o gratuitamente, el trabajo. O sea, diciéndote. Pues no me ha gustado, no sé qué, pum, dislike. O simplemente porque no hablas de ah, lo bueno, que a claro, ellos. yo. Claro, 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 yo claro. Me parece lamentable cuando estás añadiendo contenido gratuito. No, no pero, cuesta nada. Sí, 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 sí. Pero no es un sí, tema de sí, no, no, sí. No, es, no es un tema tan solo de quejarse, es un tema de, de, de realmente pues mostrar una realidad que hay, tío, que, que eh, prácticamente creo que es un 68% de la gente que ve los vídeos asiduamente, en mi caso, no están ni, su, ni siquiera suscritos. Ya, ya, ya. Que a ver, que lo importante, yo lo vuelvo a decir, que lo he dicho mil veces, lo importante no es, eh, porque esto es como tener el tamaño de tu pene, que dicen no, de esto, ¿no? No es una cuestión de tener 100.000 o tener 150.000. ¿Sabes? Pero realmente sí que para mí es muy importante, pues el, el, el chaval este de Jürgen, que más me gustaría conocerlo, me gustaría tener una, una charla con este hombre, desde aquí si me veo o, o si alguien se lo dice, pues de puta madre. Eh, joder, un tío haga un trabajo, tío, y en tres días tenga 100.000 visitas. Ostras, esto, esto es un fenómeno, tío. Sí, sí, tiene que ser algo. ¿Sabes? Ya te digo... Pero te digo, lo del tema del o sea. vídeo yo para mí es una cosa que me capa. O sea, a mí me gusta tocar muchos palos completamente distintos, pero el tema de vídeo no puedo, tío. Yo paso de coger y las fotos, ponerlas que estén claro. en movimiento. Yo esta historia ya paso. No, no... Yo quiero contar la historia sí, sí, y cada sí. vez me pasa más. Cada vez me pasa, me ocurre más. Me verme la gente el careto. Pero también me encuentro que hay mucha gente que también dice que, que no ve el vídeo, que solo ve el audio. O sea, oye. Lo pone... Ahí no sé. Y... Pues o no tendrán sé. que bajarle la calidad, ¿no? Porque a lo mejor lo tienen no, configurado en calidad muy alta. No, porque a lo mejor hay gente que está cocinando y aprovecha para oírme cómo cuento yo una historia o lo que sea. Como, yo te escucho no... perfectamente todos los vídeos. No, 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 pero no es por el tema de la calidad del sonido, es porque no pueden verlo el, el, la imagen. Están haciendo otra cosa y, y están ah. escuchando. ¿Entiendes? Ah, bueno. Ya. Bueno, pues. Ver, para que lo vean con Desde aquí mandar tiempo. un saludo a un suscriptor, pues que. Subió como 15 o 16 o 20 vídeos míos a Unibooks, e que yo tengo Unibooks e creado, pero tengo que hacerlo, tengo de subirlo, tengo de, de, de meterle caña al tema, pero bueno, pues de aquí ¿Que ¿Es un audio? Saludo. Que te, te subió audio. Sí, me subió los Entonces audios no, de los vídeos. No es Unibook. E ¿Cómo se llama la plataforma? Ebox, e ebox. Ajá. sí. Ebox. Sí, sí. Bueno, sí, yo he acepto. dicho ebooks por, por esto, pero. E sí, sí. E -box, y desde aquí e -box, pues e -box. eso le mando un saludo porque, bueno, hombre, era está una, bien. Era una pensado, bonita eh. iniciativa, le dije que claro, que el material es mío y que no, de esto, a mí me han cerrado dos canales por el tema de los copyrights y cuesta un montón el subirlo. No por lo que, no, ¿cómo el, lo diría? No por lo que pueda generar o toda la historia, sino porque es que, vaya, que no está bien, tío, no, digo yo. Vaya, no, 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 hombre, no, te no, tiene no que pedir permiso yo, en primer lugar. Eso está sí, claro. Sí. Pero bueno, le doy saludos porque, bueno, la intención también era buena del chaval final de buena acción se agradecido, ¿no? Digo yo. Sí, sí, sí. Bueno, campeón. Bueno, campeón, vamos a, a cenar, aquí algo, ¿no? aquí y vamos a cenar, tío, que yo tengo sí. más hambre que, que un perro Pues nada, saludos, besito a todos, cuidaros mucho y, y que vaya bien. Y a ti también, un abrazo, Frank, abrazo Vamos hablando, estamos en contacto, tío, y ahora me das sí, claro. el, el nombre del moniato ese. <risa> 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 que, no, que no me olvido, ¿eh? que me lo he apuntado aquí en la libreta. Sí, sí. Bueno, chao, chao. Adiós, chao, chao, dice amigo mío. Hasta luego, chao, chao. Adiós. Adiós. Ahora lo, lo que me cuesta más es leerme un libro, ahora... Y porque estoy muy acostumbrado ahora a leer con la tablet. O sea, me ha pasado un poco lo que espero que pase a la sociedad ahora después de pasar todo el tema este del coronavirus, ¿no? El tema de, de del cambiar y, y que nos veamos de, de otra manera. Que, que ¿Sabes a qué me refiero? ¿Por qué no, ¿Por qué no grabas? y sí, grabas, esto también. Sí, sí, estoy grabando. Ah, vale. Estoy grabando, <laughs> estoy grabando. ¿Sabes qué? Sí, de... Que no? no sé la lectura debería de ser fomentarse más la cultura de, de, no sé si te refieres a eso y utilizar las tablets es mucho más barato más económico no gastas papel tal. también es divertido cuando mira Efraín Herrera acaba de escribir un libro o algo y te sale uno que te dice oye dónde me lo puedo descargar en PDF sí sí <risa> <risa> supongo claro dices? bueno entonces qué quieres quieren libros tío es que pero, tío, si, si vale cuatro pavos y el, el otro vale tres euros que yo no sí, tienes sí, tres sí. euros te gasta eso en, 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 yo qué sé, qué es. O sea, la, la, la opción EPUB, la opción. Es más, si te haces Kindle Unlimited, que puedes leer todos los libros que quieras, el mío está ahí también. Y vamos. El tema de la tablet es una idea estupenda, ¿eh? Y deberíamos de acostumbrarnos a descargarnos en PDF, porque mis libros, por ejemplo, se ven en color. Y mucha gente me dice, oye, esta foto que no se ve muy bien. Digo, descárgatela la versión EPUB, que es gratuita. Si te compras el libro en papel, o sea, mi, si me. Es mi en libro, color. Sí, sí, es en no color. No sabía que era en color, tío. Claro, porque al imprimir en blanco y negro pues ya hay algunas fotos, no todas, hay algunas que son en color. Ah, ah. Por ejemplo, esta, de, esta que... La del... El conis Tiger número 132 uh -huh. que la dibujó un checo. Esa está en color. Esta, esta, esta imagen... Esta imagen ah, sí, es única. Sí, eh, eh, y tiene derecho, está, está muy derecho cerca, no se ve, pero. Ah, sí, vale, bueno. Ahora, sí, Esta no, imagen no, no está mucho. en color y tiene derecho de autor en la en, la, en, la EPUB, en el EPUB. Está esa y otra más, creo. Total. Eh, si te compras la versión física, también te puedes descargar el EPUB gratuitamente. Sí, 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 sí. Y si no, te puedes comprar el EPUB que vale 3 euros o bajártelo de Kindle Unlimited gratuitamente, porque ya estás pagando Kindle Unlimited. Me parece muy asequible, o sea, puedes tener todos los libros en una tablet, que te bajan donde sea, no te sí, hace falta sí, sí, sí. que te lleves el tocho. En fin. La historia que bueno, yo soy. Yo las agendas soy de agendas yo, tío, todavía. Yo es que. Pues, acabo de hacer 48 tacos tío. Yo que todavía soy de, de agenda, tío. Me es okay. una herramienta, me es una herramienta útil y el, y el tener el cacharro y toda la historia, pero, pero sí, sí. Pero para mí esto es complementario a esto. O sea, sí, las dos cosas tienen su, su aquel. Yo todavía estoy con el papel. Sí, sí. Y tengo, tengo una tabla, ¿eh? muy hermosa. Y a veces leo la tablet, pero como lo, los libros que tengo están ahí y son mi referencia, y los tengo en papel, pues... ¡Clac! ¡Clac! Corta ya. Ya está. A ya, uff. Al Z, ¿no? sí, al Z. A ver, que saldremos de aquí. Guarda eso que es oro en paño. Sí, a ver, a ver. Yo, el del Stu 3 es el comitance. Ah, sí, eso comitance de sí, no el del Stu 3. No me lo puedo creer.